Bienvenidos a Telecafé Noticias, es un gusto saludarlos para entregarles toda la información del Triángulo del Café. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de www.telecafé.co.co o nos ven también a través de nuestra aplicación Telecafé. Rubén Darío, muy buenas noches. Hola Daniela, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. El saludo cordial también para todas las personas que nos siguen a través de los diferentes cable operadores. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día en Telecafé Noticias. Un nuevo caso de trata de personas se registró en Caldas. Este último hecho fue en el municipio de Anserma. Según datos oficiales, en 2017 van 8 casos en todo el departamento. Armenia y Pereira son las ciudades más receptoras de habitantes de calle en el eje cafetero. En nuestro informe regional les contaremos cómo está la situación. Ex asesor jurídico de la alcaldía de Dos Quebradas fue condenado a 40 meses de prisión por irregularidades en un contrato para la adecuación de escenarios deportivos. Supuesto responsable de un homicidio en Armenia se entregó al CTI de la Fiscalía. Al parecer, el homicidio fue cometido por una herencia. Aguas de Manizales hace un llamado a los habitantes de la comuna norte de esta ciudad para que hagan un uso responsable del agua para así evitar cortes. Convenio entre la Agencia Nacional de Empleo y la Gobernación de Risaralda busca la generación de 8.000 nuevos empleos para el departamento. Y en los deportes, el karateca manizaleño Andrés Felipe Rendón es carta de Colombia para obtener medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Y en Sin Estrés, hasta el próximo sábado se desarrolla en Manizales la segunda edición del Festival Internacional de Arte Contemporáneo con una llamativa programación. Espere todos los detalles al final de la emisión. Ocho de la noche, 3 minutos, y mucha atención porque luego de 10 días de minga indígena nacional, por fin estas comunidades y el gobierno nacional lograron acuerdos y desde este momento se levanta la manifestación en las regiones del país, aunque los indígenas se mantendrán en asamblea permanente para revisar y garantizar que esta vez el gobierno sí les cumpla los acuerdos pactados en el año 2016. Así es, Daniela y televidentes, entre los acuerdos está que los indígenas continuarán con la participación de facilitadores para el seguimiento y monitoreo de los acuerdos. Específicamente en el departamento de Caldas, los indígenas se acogieron a la decisión nacional y se retiran a esta hora de las vías. En Risaralda, vale la pena destacar, Daniela, también se acogieron al pacto nacional. Sin embargo, siguen sin devolver el armamento retenido a los policías y por lo tanto la gobernación no tendrá mesa de diálogo con ellos hasta que entreguen la totalidad de las armas. Esta es una noticia en desarrollo. Entre tanto, les contamos en otras informaciones, se ha presentado un hecho lamentable en el departamento del Quindío que ha conmocionado a toda la comunidad. Y es que precisamente se trata de un hecho, de un homicidio, precisamente allí la intolerancia. Un hombre asesinó a su tío en el barrio Berlín de Armenia y todo al parecer fue por disputa de una herencia. El hecho de sangre se registró en el barrio Berlín, en el centro de Armenia. Mauricio Garcés atacó a bala a su tío Jairo Garcés cuando conversaba con su hija, quien resultó lesionada. La intolerancia a lo largo y ancho, especialmente en las ciudades capitales del país, es una verdadera epidemia. Hay mucha violencia intrafamiliar. Ahí definitivamente, como yo lo he dicho, la violencia contra la mujer es una verdadera epidemia y las cifras son contundentes, son muy tristes y bueno, digamos, definitivamente el trabajo tiene que ser interinstitucional, tenemos que tener una corresponsabilidad ciudadana. A mí me parece que el papel de la familia es muy importante, sí que tenemos que seguir mejorando cada vez la calidad de la educación y especialmente que los jóvenes utilicen adecuadamente el tiempo libre. Al parecer, este hecho de homicidio podría estar relacionado con una disputa por una herencia. Es un estado preocupante. Las cifras de violencia a lo largo y ancho del país, y como yo lo he dicho, se firmó la paz con las FARC, pero ahorita tenemos que firmar la paz en las ciudades. Según las autoridades, el agresor se entregó en la fiscalía en las últimas horas.
Telecafé Noticias se desplazó hasta el sector del intercambiador vial de La Carola debido a las emergencias de las últimas horas con el rompimiento de una tubería de agua y gas y que obligó al corte del servicio para los habitantes aledaños. Las autoridades hicieron un llamado para que los usuarios hagan uso racional de líquido vital. Esta es la imagen de la conexión del tubo que falló en horas de la noche aquí en el intercambiador vial de La Carola. Los funcionarios de Aguas de Manizales no descartan cortes en la Comuna Norte y por eso piden a la comunidad racionalizar el agua. Personal técnico de Aguas de Manizales adelanta obras en el sector para reconectar y desviar la ruta de los tubos, obra que estaba prevista para más adelante, pero se adelantó por las emergencias en las últimas horas. A fin de realizar la variación definitiva que se requiere por el tema del intercambiador vial. Esta era una actividad que estaba programada, pero con razón al suceso que se presentó anoche, tuvieron que agilizarse los trabajos y en este momento estamos ejecutándolos. La empresa no descarta cortes en la Comuna Norte de Manizales, por eso recomiendo a los habitantes a no desperdiciar el agua. Gracias a un tanque de reserva y unas conexiones alternas, hay suministro en el lugar. Pero es muy importante que la comunidad haga un uso racional del servicio y a partir del uso racional que se haga del servicio vamos a poder garantizar esa continuidad. En caso contrario, es posible que debamos realizar algunos cortes en algunos sectores, pero pues hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos apoyen en esta oportunidad haciendo el uso estrictamente necesario del servicio de acueducto. El gerente del INVAMA, José Fernando Mejía, explicó que mientras se realizaban obras de reparación del tubo de agua, se presentó una emergencia ya controlada en un tubo de gas. No era que se hubiera roto el tubo, que hubieran averiado el tubo con la maquinaria de las obras, ¿no? Simplemente la vibración lo que hizo fue que se desempalmara el tubo. Y esto fue lo que pasó ya. En cuanto a la entrega del deprimido, está estipulado para el 30 de noviembre. Lo que falta es terminar la pavimentación y solucionar estos problemas en las conexiones de los tubos. No, ya estamos más o menos en unos 100 metros de pavimentación de la primera calzada. Esperamos que de aquí al 30 se concluya la pavimentación de los 160 metros, que es el total del deprimido, para poder dar apertura a la avenida Kevin Ángel. Cuando se acaben las obras de la avenida Kevin Ángel, también finalizará el pico y placa temporal en Manizales. 8 de la noche, 8 minutos. Un nuevo caso de trata de personas se registró en el departamento de Caldas. Este último hecho fue en Anserma. Mucha atención a este dato oficial de las autoridades. En el 2017 van 8 hechos en todo el departamento y por eso la gobernación del departamento realiza diferentes estrategias para prevenir este flagelo. Una mujer oriunda de Anserma cayó en una red criminal de trata de personas en México y ya está siendo trasladada de nuevo a Colombia. Pero, ¿por qué Anserma es uno de los municipios con más tendencias a este tipo de fenómenos? Ya nuevamente restableciéndose en su situación familiar y esperamos que con el municipio de Anserma pueda lograrse la estabilización psicosocial y todo lo que compete con lo que establece la norma. Anserma ha tenido una característica migratoria que podemos decir casi de una connotación cultural, pero también por algunos factores de riesgo que han ocasionado que las personas de este municipio sea atractivo salir del departamento y pues precisamente irse para otros países. La Gobernación de Caldas, la Policía Nacional, adelanta campañas de prevención en todo el departamento para prevenir este tipo de casos. Necesitamos que las instituciones de manera mancomunada trabajen unidas para lograr que nuestros niños no asuman estas situaciones, pero también las personas adultas, porque sabemos que no solamente los niños y niñas caen en esta situación, sino también las personas adultas que de cierta manera se dejan engañar tras un sueño en el exterior. Todos estos datos y proyectos se conocieron en el Comité de Seguimiento de Trata de Personas coordinada por la Gobernación de Caldas. Y en estos momentos la Personería de Pereira presenta el informe del Observatorio de Derechos Humanos. En estos momentos vamos en directo con nuestro compañero Rafael Montoya, quien se encuentra en la Universidad Área Andina. Rafael, muy buenas noches. ¿Qué detalles nos puede entregar? Rafael, buenas noches. Gracias, Daniela. Buenas noches. En este momento estamos desde la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira, donde hasta ahora la personería está presentando los resultados de este primer observatorio de derechos humanos. Bueno, doctora, hablemos cuáles son los resultados.
de este análisis? Bueno, pues hoy a través de una publicación queremos compartir con la ciudadanía pereirana y risaraldense los resultados de este primer año, por así decirlo, de operaciones del Observatorio en Derechos Humanos denominado Carlos Gaviria Díaz, que vamos a socializar básicamente cuatro temas importantes de ciudad, como es el tema de salud, adulto mayor, explotación sexual infantil y el tema de resocialización penitenciaria. ¿Pero cuáles fueron esos hallazgos de pronto en esos estudios que se hicieron? Bueno, pues lo más importante es que el derecho a la salud es el más vulnerado en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en concordancia con lo que sucede en el país. Lo segundo es que la realidad de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes continúa en las calles de nuestra ciudad. De igual manera que en temas de adulto mayor aún esa población sigue en situación de vulnerabilidad y resulta complejo invertir los recursos que están destinados para esta finalidad. Y con el tema penitenciario, más que un hallazgo, hoy vamos a hacer una invitación y es a toda la industria y el comercio a que creamos en el proceso de resocialización, ya que esas personas que de pronto han cometido un error en la sociedad, pues les demos una segunda oportunidad y los vinculemos desde lo laboral para poder que no reincidan en estas prácticas delictivas. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este observatorio, recordemos que inició, digámoslo así, su proceso cuando estaba de personera la doctora Gloria Beatriz Giraldo, actual gerente del canal regional Telecafé, y en ese momento me acompaña justamente el doctor Martín Montoya. Doctor, ¿cómo ven ustedes ya desde el canal, también desde el acompañamiento con la doctora Gloria, que ya se den estos primeros resultados? Claro que sí, muy buenas noches. Estamos muy contentos y complacidos de este Observatorio de Derechos Humanos que se inició con la gestión de la doctora Gloria Beatriz Giraldo. Ella se encuentra muy contenta y muy complacida de poder acompañarla a la doctora Sandra Lorena y también estamos seguros de que todo este proceso que ha venido liderando la personera de Pereira va a generar unos resultados muy importantes para la ciudad. Después de conocerse ya estos resultados, ¿qué piensa usted frente a lo que se ha podido hallar? Bueno, definitivamente hemos podido hallar un resultado enorme frente a lo que se ha manifestado en la defensa de los derechos humanos, especialmente con el fenómeno de la resocialización. Evidentemente desde hace muchísimo tiempo se está hablando del tema y queremos efectivamente que la gente, la ciudadanía en general, los comerciantes en general, todos los que puedan hacer parte de este proyecto, pues evidentemente sepan que la resocialización hace algo realmente importante para Pereira. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted, Rafael. Es de recordar que este observatorio pues es de los primeros que no solamente está entregando un estudio, sino también resultados concretos frente a todo el proceso que se ha adelantado en esos cuatro temas fundamentales, como ya lo dijo la personera, que son el tema de la salud, la resocialización en la cárcel, la 40, la atención a la tercera edad y, por supuesto, la explotación sexual infantil. Mañana estaremos ampliando un poco más esta información frente a los resultados que arrojó este observatorio. Esa es la información que tenemos por el momento desde Pereira. Daniela, continuamos con más información en Telecafé Noticias. Rafael, muchísimas gracias, una feliz noche y mañana estaremos atentos a todos esos datos entonces de este primer informe que nos entrega el Observatorio de Derechos Humanos y seguramente la invitación reiterada es para que todos los habitantes de Pereira aprovechen este nuevo espacio que tienen y así hagan cumplir y valer sus derechos a partir de la gente profesional que allí comienza entonces a laborar. Ocho de la noche, 14 minutos, Rubén, y justamente estamos hablando de derechos humanos, pero hoy en nuestro informe regional hablaremos de una problemática que no termina y que se ha convertido en el flagelo de las ciudades del Triángulo del Café, a pesar de todas las estrategias que se están realizando desde las administraciones municipales. Así es, Daniela y televidentes, se trata de la situación de los habitantes de calle. Y miren el caso del departamento del Quindío, ciudadanos denuncian presencia masiva de personas durmiendo en los andenes. Aquí está precisamente ese informe, Daniela. Rubén, y es que el problema es muy grave porque solamente, por ejemplo, en Armenia se contabilizan cerca de 1,000 personas en la indígena, de la indigencia, perdón. Este es nuestro informe regional. La presencia de habitantes de calle es un fenómeno que se presenta en todo el país. En el eje cafetero, las ciudades de Armenia y Pereira son las que más concentran la atención de esta población y cada día, al parecer, aumenta. Mucha gente y entre ellos uno pues los ve a diario por ahí, pero no para decir uno, uy, esa persona era esto, no, nada. Simplemente se ven muchos y ya hay veces uno baja tarde en la noche y esos se ven bastante por ahí en las esquinas. Según expertos, actualmente hay cerca de 1,000 habitantes de calle en la capital quindiana. José Marcial Apablaza trabaja con la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia. A través de una base de datos que hemos consolidado, existen unas 1,000 personas en situación de calle aquí en Armenia.
De esas 1,000 personas, unas 160, uno podría identificar las que están en hogares de paso. Es decir, si los hogares de paso se cerraran en este momento, habría 1,000 personas en situación de calle. ¿Pero cuál es el motivo que hace que las personas caigan en la indigencia? Incide mucho la ruptura en las familias. Hay una crisis en las familias que generan que los muchachos y las muchachas opten por la situación de calle. Para la sociedad este es un problema que se debe trabajar desde el Estado. Desde el comercio de la ciudad es un flagelo que los afecta. La verdad sí es preocupante porque uno día a día ve más habitantes de calle y se nota mucho la inseguridad en el sector. Obviamente genera inseguridad, mal aspecto y sobre todo en la parte de mucho vicio. La administración municipal realiza jornadas y actividades que buscan retornar a los habitantes de calle a sus ciudades de origen, pero poco ha sido el resultado. Y es bien conocido que Pereira es una de las ciudades más receptoras de habitantes de calle y resulta muy atractiva para la llegada de forasteros a ejercer la mendicidad. Se estima que en la ciudad hay cerca de 500 personas en esta condición. Pereira se ha convertido en una ciudad destino para muchos habitantes de calle que salen de sus ciudades de origen por voluntad propia o que incluso han sido trasladados con engaños a territorio risaraldense. En lo corrido del año hemos podido retornar 39 habitantes de calle a su ciudad de origen. Hemos podido hacer 4 reencuentros familiares que han sido pues muy emotivos. Uno pues que fue hace último con una hermana del Chocó de un habitante de calle. En la ciudad, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Político, se tiene toda una ruta de atención para esta población. Recordar además que ellos, todas las acciones que el municipio interviene son voluntarias. Pues nosotros cuando los llevamos a los sitios como a los hogares de paso o al albergue del municipio, es voluntario, ahí no se puede quedar de manera obligatoria, no puede permanecer encerrado y que se quede ahí. Si ellos cuando deseen salir, pueden hacerlo. Continuamente se adelantan operativos en zona céntrica de la ciudad para evitar que esta población pernote en sitios prohibidos, incrementando la percepción de inseguridad. Nosotros tenemos operativos y recorridos a las 6:30 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. En esos espacios de la ciudad, en barrios o en zonas céntricas, para que los habitantes de calle no se nos concentren en algunos espacios en específico, obviamente pensando por la seguridad de todos nuestros ciudadanos. La calidez de los pereiranos se ha convertido en uno de los principales factores para que los habitantes de calle prefieran estar en Pereira. Los pereiranos siguen siendo de buen corazón, siguen dando limosna. Hay una ruta institucional también que enrutamos en el término de no dar limosna. Luego de la intervención en el Bronx, en Bogotá, muchos de los habitantes de calle que allí pernotaban llegaron a Risaralda, especialmente a Pereira y su área metropolitana, lo que ha incrementado la presencia de esta población. Y como decíamos, Manizales no es ajeno a la problemática, sin embargo, no cuenta con un censo claro que entregue cifras exactas y por eso se está trabajando con el DANE para realizar el estudio. Telecafé Noticias dialogó con los ciudadanos sobre la percepción que tienen acerca de este fenómeno social. Sin embargo, tentativamente, según la Secretaría de Gobierno, son 550, pero esto no es oficial, ya que durante muchos años la capital caldense no cuenta con este censo y, por lo tanto, no se puede realizar una comparación objetiva sobre un aumento o disminución. Digamos que nosotros sí tenemos datos aproximados. Hablamos en Manizales de unos 550 aproximadamente ciudadanos habitantes de calle, pero lo que necesitamos es aterrizarlo. Y la única forma de tener ese censo exacto es con ese trabajo que vamos a realizar con el DANE. A pesar de no tener un censo, la Secretaría de Gobierno Municipal adelanta diferentes proyectos para acompañar a la población que habita en la calle. Donde les damos el autocuidado, donde se les entrega, digamos, la posibilidad de ser sismenizados, tienen una ruta de servicio, pero obvio, tengo que insistir que se hace necesario, imprescindible, de que nosotros tengamos este censo poblacional. Uno de los fenómenos más denunciados por la comunidad es la llegada de personas de otros lugares, especialmente de Bogotá. Realmente, digamos que eso no se ha podido demostrar de una forma fehaciente. Cuando hemos recibido, se han prendido las alarmas. Lo que hemos hecho es instar, digamos que a la misma Policía Nacional, para que en los diferentes corredores viales de la ciudad miremos si verdaderamente nos están trayendo ciudadanos habitantes de calle de otros municipios. Telecafé Noticias habló con los ciudadanos en Manizales acerca de este fenómeno y le preguntamos a la población si está de acuerdo o no con entregar limosna en la calle. No hay que dar limosna porque es enseñar mal a las personas y se enseñan a vivir de la caridad y de estar pidiendo. En ciertos casos, sí. ¿Por qué? Porque de pronto es personas que sí realmente lo necesitan. Depende por qué.
porque yo, por ejemplo, en mi caso, más bien hago un mercado y lo llevo a una persona pobre, vergonzante, que sepa yo que en realidad lo necesita. Pero así dar limosna, sí, no me gustaría, ni lo hago tampoco. El asistencialismo nunca ha sido bueno, y mucho más en el caso de Manizales, que tiene fama de que somos muy buenos para dar limosna. Uno debe practicar la caridad, pero de verdad con personas que lo necesiten. Las autoridades están investigando si hay alguna red criminal que engaña a la población a través de la petición de limosna. Ocho de la noche, 21 minutos, una problemática social que tiene diferentes percepciones y que debe ser atendida por las administraciones municipales y departamentales. Y en noticias económicas les contamos que la Agencia Nacional de Empleo, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira suscribieron hoy un acuerdo para la generación de nuevos empleos. Con este convenio se busca que las entidades territoriales prioricen la mano de obra local en cada uno de los proyectos que se vayan a ejecutar en los municipios, permitiendo así la generación de 8.000 nuevos empleos sumados a los 12.000 ya creados. Este acuerdo es muy importante porque pues, las entidades territoriales van a poner a disposición de la empleabilidad en el Departamento Competitividad y Productividad todas las obras de infraestructura en construcción que se van a desarrollar al final de este año y en el cuatrenio siguiente. El gobernador de Risaralda aseguró que continuamente se trabaja desde la administración departamental para la generación de nuevos empleos. Hasta la fecha hemos generado más de 12.000 empleos, más de 12.000 personas están trabajando en los diferentes frentes que tiene la administración departamental, en obras públicas, en los contratos que se licitan en la administración departamental, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Infraestructura, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación. La administración departamental, con la ejecución del plan de desarrollo, está ayudando a que el desempleo disminuya en el territorio departamental. Por su parte, el secretario de Hacienda de Pereira recordó varios de los proyectos en los que la administración municipal busca generar nuevos empleos para la ciudad. Entre esos proyectos está el aeropuerto Matecaña. La construcción del cable aéreo, que se adjudicará ahora en los primeros días de diciembre, y el número 3, la construcción del nuevo Goyá. Estos tres proyectos fundamentales para la región, para la ciudad, para el presente y el futuro de Pereira como capital del eje, van a jalonar aproximadamente 4.000 nuevos empleos. En el marco de la firma del convenio, se realizó además una Feria Nacional de Empleo, que en cada una de las agencias de empleo de la ciudad irá hasta el 13 de noviembre. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TCNoticiasEje. Y continuando con información económica, los invitamos a ver los indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia 3.017 pesos con 78 centavos. El euro se cotizó en 3.497 pesos con 60 centavos. El barril de petróleo 56 dólares con 81 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York $1.44. VR para esta semana 252,7 puntos. El precio interno del café para Manizales y Pereira 788.375 pesos. En Armenia, 788.500 pesos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @TCNoticiasEje. Juan, muy buenas noches. Hola, Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo para ti y para la gente que está, como siempre, sintonizada con Telecafé Noticias. La gente está pendiente también de toda la información deportiva, Juegos Bolivarianos, ya se prepara Santa Marta. Sí, en dos días, el domingo, será la inauguración, en menos de 72 horas. Serán en total 34 deportes. Colombia ha sido la que ha ejercido la hegemonía en estas justas, pero vamos a ver cómo va en este año porque hay cuatro países invitados. Aparte de los del área bolivariana, hay cuatro países que estarán como invitados, de manera que la pelea será un poquito más fuerte. Y no hay noticias positivas frente a los hinchas de Quindío. Decirles hinchas, como digo yo, no tiene sentido. Son vándalos que se ponen camisetas de equipos y terminan perjudicándoles. Ya les contaremos qué pasó con el Deportes Quindío. Anoche les anticipábamos algo y aquí tenemos la nota preparada por nuestro compañero Roberto Jairo Betancourt. Pero antes vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. Estás viendo Telecafé Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:32 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Del 11 al 25 de noviembre se disputará en Santa Marta la 18ª edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos. Andrés Felipe Rendón es una de las cartas colombianas para la obtención de una medalla de oro. El karateca manizaleño manifestó que esta será una gran oportunidad para ratificar el liderazgo de nuestro país en los bolivarianos. La selección nacional de karate viaja con grandes objetivos a las justas. Como equipo nosotros aspiramos a ser campeones generales. Colombia ganó hace 4 años y ahora pues esperamos repetir el título. Rendón tuvo una productiva etapa de preparación con participación en torneos en Francia y Bélgica y además en diferentes ciclos con el equipo nacional. A la cita bolivariana llega en muy buena condición física. Espero rivales de Venezuela fuertes, el de Chile también va a venir con, pues muy fuerte, Ecuador viene con mucha fuerza, Perú ha estado en concentraciones también en Europa, me lo encontré en Turquía también, o sea que se ha preparado bien. Los Juegos Bolivarianos serán inaugurados el próximo domingo en Santa Marta y el programa de competencias irá hasta el 25 del presente mes. 11 países buscarán la supremacía de las justas en la bahía más linda de América. Pues como terminaba diciendo el colega, no está muerto quien pelea, pero bastante cuesta arriba la situación para el equipo cafetero. Latino Sport es el segundo clasificado a la final de la Copa Telecafé Infantil, categoría sub-12. Su rival por el título será el Once Caldas. Latino Sport había ganado el primer compromiso 1-0 ante Profesionales. En el juego de vuelta disputado en la cancha de Karting Cross, reafirmó la clasificación tras alcanzar un empate a 2 goles. La primera anotación fue para Profesionales por intermedio de John Alexander Montoya y la ilusión de avanzar a la final se hizo mayor con el 2-0 conquistado por Nicolás Díaz luego de una bonita jugada colectiva. Con ese marcador, Profesionales era directo finalista. Antes de finalizar el primer tiempo, llegó el descuento para Latino Sport. En cobro de tiro de esquina, Juan David Ruiz de golpe de cabeza convirtió el 2-1, con el cual se igualaba la serie. En el segundo tiempo, también de pelota quieta, Latino Sport empató el partido y selló el tiquete a la final con un resultado global 3-2, producto de un empate y una victoria. Pues la verdad, mirando la tabla de posiciones, es un rival que no conoce la derrota en este torneo. Un torneo de 35 equipos, ya estamos los 2 finalistas. Esperamos hacer un partido aceptable. La 13ª Copa Telecafé Infantil ya tiene los finalistas en la categoría sub-12. Once Caldas y Latino Sport disputarán el título de este importante torneo regional. A no dudarlo, será una linda final en esta categoría. Repetimos, categoría sub-12. La Federación Colombiana de Tenis le asignó la fase final del torneo Interligas que se ha disputado durante todo el año a la Liga Risaraldense. Habrá aproximadamente 350 deportistas en competencia. Por 7º año consecutivo, la Federación Colombiana le asignó a la Liga Risaraldense de Tenis la fase final del Torneo Nacional Interligas, en la que participarán los 3 mejores deportistas de cada departamento en cada categoría. Aproximadamente 350 deportistas estarán en Pereira durante el puente festivo. Es estilo Copa Davis con capitanes, o sea, son 8 entrenadores, 24 deportistas. Es un torneo muy, muy bueno. La Liga Risaraldense de Tenis cumplirá 50 años el 14 de febrero de 2018, lo que la hace una de las más antiguas del departamento. Con ocasión de dicha efemérides, la Liga pretende realizar algunos torneos futuros puntuables para el ranking de la ATP. Aspiramos también volver a retomar los futuros, que son los torneos que hemos hecho en estos 6 años. Llevamos más de 12 futuros en Pereira. O sea, Risaralda es una liga que se ha caracterizado por hacer torneos profesionales, donde hoy tenemos los mejores tenistas del país, entre ellos y en la historia, Santiago Giraldo. En el Interligas, que se disputará en la Perla del Otún, competirá un buen número de tenistas que muy seguramente representarán a sus departamentos en los Juegos Deportivos Nacionales 2019. En las ediciones de los años 2012 y 2015, Risaralda estuvo en 5 de los 7 podiums. 8:38 minutos. A propósito de este torneo, Telecafé Deportes tendrá transmisiones especiales los días sábado y lunes festivo de 3:30 a 5:30 de la tarde. Les dejamos carta de invitación y mañana les contaremos cómo le fue a Colombia en el partido de las 6 de la mañana ante Corea del Sur. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes.
8:42 minutos, gracias por continuar con Telecafé Noticias. Y es que precisamente, Daniela y televidentes en Telecafé Noticias, miramos la información desde diferentes ángulos de la información. Y es que precisamente el caso de los 7 jóvenes que resultaron con sobredosis de alucinógenos después de una fiesta en una finca despertó todo nuestro interés, porque más allá del hecho, las famosas chiquitecas o after party se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los padres y para las autoridades. Sí, señor, mire, estas fiestas están sirviendo y realmente pues, son muy peligrosas, se consume alcohol, incluso adulterado y todo tipo de drogas. También los famosos apagones, que es la suspensión de la luz después de medianoche para que se mantengan relaciones sexuales. Por eso, mucho cuidado con sus hijos. Hoy les traemos un informe especial. En el eje cafetero toma fuerza el fenómeno de las rumbas infantiles llamadas chiquitecas. Allí los menores tienen fácil acceso al alcohol, drogas energizantes y hasta espectáculos sexuales. Las autoridades de las ciudades realizan operativos para acabar con estas fiestas que se promocionan en las puertas de los colegios y en redes sociales. Pero lo que estamos viendo por redes, lo que está sucediendo a nivel de drogas sintéticas, es gravísimo para la comunidad. Operan bajo una nueva modalidad, atrayendo menores de edad con espectáculos de striptease. Recientemente en Manizales, estuvieron repartiendo volantes para una nueva chiquiteca, donde invitaban a presenciar desnudos en una finca cercana a la ciudad de Manizales. Las entradas tienen un valor en promedio de 2.000 pesos para las gaticas y 3.000 pesos para los perritos, como denominan a los niños y niñas sus organizadores. Es hora que desde las familias intervengamos y actuemos frente a la aparición y la llegada de estas drogas que están alarmando en Europa y en Centroamérica y Norteamérica, porque ya vemos estos resultados tan catastróficos en nuestra juventud. El plan de trabajo que tenemos desde la personería municipal es con los padres de familia formar una estrategia también de intervención y que nuestros jóvenes podamos rescatarlos a tiempo. Con el fin de evitar la presencia de menores de edad de 16 años en rumbas, la personería y la policía de Manizales iniciaron el cierre de establecimientos dedicados a la rumba con menores de edad. Conocidas como fiestas clandestinas, chiquitecas o after party, este tipo de fiestas se han vuelto comunes en el eje cafetero. Fincas u hostales son los sitios predilectos. Más de 200 muchachos se reúnen, desafortunadamente, a consumir droga y allí prolifera la prostitución. Niños entre los 7 y 13 años se confunden con los adultos en las rumbas clandestinas, llamadas por esta razón las chiquitecas. Toma fuerza la campaña que en otrora dio buen resultado. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Sabe dónde están? La gobernación de Risaralda socializó con los habitantes de La Virginia las dificultades que existen para la construcción de 4 nuevos colegios en el municipio. Ante la comunidad en general y en especial entre los estudiantes, educadores y directivos, el gobernador Sigifredo Salazar presentó el plan de obras que se tiene previsto ejecutar en el municipio para la construcción de nuevos colegios y en especial dio a conocer cuáles han sido los motivos para que el proyecto no se haya podido ejecutar. Tenemos dificultades técnicas, ahí donde nos ha frenado el proceso. Estamos esperando que el municipio de La Virginia va a postular 2 nuevos lotes, que ojalá no tengan las dificultades técnicas que tienen los actuales, donde están el Alfonso López y el Bernardo Arias y el Pedro Pablo Belli. Las directivas de las instituciones educativas que están en proceso de traslado y construcción de sus nuevas sedes recibieron con agrado la audiencia pública, donde pudieron aclarar varias dudas sobre el proyecto. Nosotros estamos apostando a que el Colegio Alfonso López es un hecho para el municipio de La Virginia. Tenemos aproximadamente 800 estudiantes que están en un colegio prestado, con unas condiciones muy buenas, pero no deja de ser pues como en alquiler, ¿cierto? De todas maneras, estamos esperando que salgan esos últimos estudios de suelo para que inicie la construcción del Colegio Alfonso López. El encuentro maravilloso, que el señor gobernador haya venido, la Secretaría de Educación, los delegados del Ministerio del FIE, pues muy chévere, que compartan con la comunidad, que le expliquen. La construcción de los colegios significa una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos y las obras complementarias que se requerirían en la actualidad generan un sobrecosto de 7.000 millones de pesos, que ni el municipio ni la administración departamental cuentan con los recursos. Atención, a 40 meses de prisión, es decir, 3 años y 4 meses, fue condenado el exasesor jurídico de la alcaldía de Dos Quebradas, Jorge Andrés Correa, por irregularidades en un contrato.
El exfuncionario, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, fue condenado a 40 meses de prisión, es decir, 3 años y 4 meses, por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, contratos incumplimiento de los requisitos legales, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. Hechos que se remontan al año 2003, cuando Jorge Andrés Correa se desempeñaba como asesor jurídico a la alcaldía de Dos Quebradas y en donde celebró un contrato entre la administración municipal y la ingeniera Yubeilina Munera para la construcción y adecuación de las canchas de los barrios El Martillo, Guadalupe, Santiago Londoño, Campes 13 y Camilo Torres, contrato por más de 1.200 millones de pesos. Por estos mismos hechos, ya fue condenado el exsecretario de Obras Públicas de Dos Quebradas, Óscar Andrés Herrera, y el abogado Carlos Buitrago. Igualmente, siguen vinculadas a la investigación otras 3 personas. El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto, calificó la Justicia Especial para la Paz como poco imparcial. Así lo dijo durante su visita a la capital risaraldense. Rafael Nieto, quien estuvo de visita en el Eje Cafetero, aseguró que la Justicia Especial para la Paz fue diseñada para el beneficio única y exclusivamente de las FARC y en contra de la oposición. La verdad es que esa es una justicia que no es neutral, no es imparcial, no es autónoma, tiene una clara tendencia de izquierda, es claramente antiuribista. Nieto rechazó las afirmaciones en donde se divide la campaña presidencial entre quienes apoyan y no la paz. Lo que no apoyamos es tratar mejor a los criminales que a las FARC, que a los ciudadanos comunes y corrientes que nunca han delinquido. Según Rafael Nieto, en diciembre se estaría conociendo el nombre del candidato único del Centro Democrático a la presidencia de la República. 8:49 minutos, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TCNoticias. Momento de una pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información cultural, arte y entretenimiento después de una pausa para comerciales. Tres información sobre la convocatoria al Festival Nacional de Música Colombiana. Buenas noches, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sin Estrés, la sección de cultura, arte y entretenimiento de Telecafé Noticias. En la ciudad de Pereira se realizó el acto de entrega del reconocimiento al Bachiller Confamiliar 2017, un reconocimiento que hace la caja de compensación en el departamento. Confamiliar Risaralda cada año resalta y reconoce a un estudiante del departamento por su formación integral. Y la caja no tiene otra intención de ponerlos como ejemplos para toda la comunidad, con un reconocimiento de 26 millones de pesos para que puedan adelantar su carrera, recursos que se van entregando por semestres. En 366 participantes de 133 instituciones educativas, Melissa Barrera Giraldo, estudiante de grado 11 de la institución educativa Villa Santana, es la nueva bachiller confamiliar quien obtuvo el premio mayor, un total de 26 millones de pesos que podrá utilizar para adelantar estudios en cualquier universidad del país, y además la Fundación Universitaria Confamiliar Risaralda otorgó 2 becas para estudiar una de las carreras que ofrece la institución. Tatiana Collazos y Julián Andrés Peña Ospina de los colegios Ciudadela Cuba y Gimnasio Risaralda, de manera respectiva, fueron los ganadores. Y hasta el próximo sábado en la ciudad de Manizales se realiza la segunda versión del Festival Internacional de Arte Contemporáneo con una llamativa programación. Potenciar la cultura en Manizales y presentar el arte contemporáneo en la ciudad es el gran objetivo que se propone este año el festival en su segunda edición. Que la programación es muy variada, ¿sí? Pero regularmente lo que va a pasar es que en horas de la mañana van a poder asistir a laboratorios, un acceso totalmente gratuito, no es una feria, es un festival, entonces puede cualquier persona que quiera ir a los laboratorios, que son espacios como talleres de creación que finalmente se exponen en Salmona, pueden hacerlo durante las mañanas. La programación del festival se desarrollará hasta el sábado con diferentes eventos académicos, performance y exposiciones. Los esperamos para que nos acompañen en esta travesía que realmente está cambiando un poco la manera en que se comprendía el arte en Manizales hasta ahora.
Ya se encuentra abierta la convocatoria al 32º Festival Nacional de Música Colombiana, cuyo principal objetivo es promover la tradición en nuestro país. Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre del 2017, la Fundación Musical de Colombia tiene abiertas las inscripciones para participar en la versión número 24 del Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción y la versión número 21 del Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura, eventos que se llevarán a cabo en el marco del 32º Festival Nacional de la Música Colombiana, certamen programado en Ibagué del 12 al 19 de marzo de 2018. La imagen oficial del festival es un óleo de la autoría del maestro Darío Ortiz, hijo del Tolima y residente hace varios años en Ciudad de México. Tiene como título El Guitarrista, siendo esta la segunda obra de este importante artista que sirve de imagen del Festival Nacional. Si usted está interesado en inscribirse o quiere leer más sobre las condiciones para participar, puede visitar la página www.fundacionmusicaldecolombia.com. Y en el Quindío, la Fundación Cultural del Quindío Fundanza fue la ganadora de la segunda versión de la Batalla de Carnavales, uno de los más importantes festivales folclóricos del país. Ya te di el tono, bombón. Grupos de danza de 10 departamentos de Colombia llegaron a Girardot, Cundinamarca, para la gran batalla de carnavales. Que le den duro a los fueros. Para la Fundación Cultural del Quindío Fundanza es muy gratificante poder informar a la comunidad del departamento que fuimos ganadores absolutos de la batalla de carnavales. Es un evento que reúne todos los principales carnavales, fiestas, encuentros y festivales a nivel nacional, en el cual participaron pues los mejores comparsas del Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Negros y Blancos, Feria del Bambuco, y pues nuestro departamento logró a través de Fundanza traerse el primer lugar. Tras enfrentar a todos los grupos participantes, la Fundación Cultural del Quindío Fundanza logró llevarse el primer lugar de la segunda versión de la Batalla de Carnavales. Bueno, pues la delegación fue de 45 personas, fue un trabajo muy arduo de parte de los padres de familia, de los directores artísticos, musicales y de la dirección general, y para nosotros fue muy gratificante. Fue arduo, fue difícil porque había unas compañías muy importantes y gracias a Dios pudimos sacar adelante el proceso. Se hinchan los corazones, se hinchan los corazones. Una fundación que día tras día enseña la importancia de la cultura, el arte y el baile en la región. De la emoción que sentimos, nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Nos vemos mañana con más información. Chao, feliz noche.